En este video te voy a mostrar cómo comenzar un estudio en casa desde cero. ¡Vamos! Para hacer mucho más fluido este video, lo dividí en varias partes. Comenzaremos con el equipo, luego vamos a pasar al montaje donde tomé algunas fotos de prueba con modelo y al final te voy a dejar un bonus de edición. Vas a encontrar en la descripción del video todos los enlaces a Amazon, donde voy a agregar más equipo en caso de que tengas un poco más de presupuesto. Lo primero es el flash. Para esto te recomiendo el Godox MS200 o un Speedlight como el Godox TT600. En el canal tengo un video para cada una de estas luces para que conozcas más a fondo los pros y contras. El MS200 es perfecto para empezar en estudio y el TT600 es mucho más portátil y lo puedes utilizar en exteriores, pero no te dejes engañar, la potencia no es tan buena y además necesitas baterías AA. La opción adicional que te puedo dar para reemplazar este sería un Godox AD200, pero ya el presupuesto se nos va un poco arriba. Ya tienes la luz principal, un flash. Ahora necesitas un modificador de luz. Para esto siempre recomiendo un Brolybox, que vendría siendo una sombrilla difusora muy parecida a un Octavox, pero más económico y portátil. Para que tengas una idea de qué puedes hacer con esta luz, acá te dejo muchas fotografías que nada más he hecho con este modificador de $25. Para este modificador hay varias medidas, todo va a depender del espacio que tengas en tu casa. Por ejemplo, este es de 80 centímetros, pero venden uno un poco más grande, de 95 centímetros, que es el que más recomiendo. Además, si decidiste comprar el Godox TT600, vas a necesitar una montura como esta, para poder colocar el flash, modificador y el paral. Y hablando de paral, de estos hay muchos tipos. Hay muy económicos y ligeros y hay parales que son bien caros y pesadísimos. Todo va a depender del equipo que quieras colocar en él. Si por ejemplo tienes una luz muy pesada y un modificador gigante, este paral lo que va a hacer es caerse. Y por último, vas a necesitar un disparador. Esto lo que hace es ayudarte a sincronizar que cada vez que tomes una foto con tu cámara, dispare el flash. Las opciones son muchas, pero te recomiendo el Godox XT1. Porque es el más económico y te permite desde el disparador cambiar las potencias del flash. Pero también tienes el XT2 y el X Pro, que es este modelo. Al final de cada uno de esos modelos vas a ver que hay una letra, por lo menos este es el X Pro S. La S es para Sony, la C es para Canon y así. También, si quieres una opción un poco más económica, tienes que revisar si tu cámara tiene un pin universal. Algunas Canon no la traen y bueno, ya con esto podemos comenzar a hacer buenas fotos. Perfecto, aquí estamos con Uriel que nos va a ayudar a probar un poquito este equipo de iluminación. Les voy a mostrar cómo podemos hacer dos esquemas de iluminación diferentes con poco equipo. Primero, vamos a comenzar colocando el flash en un cuarto de potencia. Nos vamos a asegurar de que el disparador y la luz están en el mismo canal para que funcione. Le voy a colocar el modificador y ya vamos para acá. Vamos a comenzar con los settings de la cámara. Voy a comenzar en f6.3, ISO 100 y la velocidad en 160. Perfecto, vamos con el primer esquema. Siempre comenzamos con la luz por encima de la modelo, más o menos a 45 grados. Y por lo menos aquí quiero hacer una especie de Rembrandt, que vendría siendo muy diagonal hacia ella, pero quiero que sea un poquito más lateral para que tenga más contraste, que es mi estilo. Para verte. Ok, dame. Full. Ahí. Eso, acércate un poquito más. Ok, si quieres, estira el brazo, Ori, porfa, para ver. Mira, o sea, ella no llega al modificador, pero sí está cerca en verdad. Voy a hacer una prueba con los settings que ya les dije. Uy, quedó brutal en verdad. Y voy a sacar un par más. Méteme los brazos un poquito. Ok. Acá estoy tomando las fotos en la pared de la casa, porque casi siempre cuando comenzamos no tenemos espacio ni tenemos papeles de fotografía. Van a ver en las fotos que se va a ver un poquito de la puerta y de la cocina,
Al final del video le voy a dejar un bonus de edición de cómo completar el fondo. Perfecto. Bájame los brazos. Cool. Voy un poco más cerca. Ahora les voy a explicar un poco de cómo evitar o cómo hacer que se vean sombras en estudio. Si quieres, acércate full a la pared, Ori, porfa. Eso, ponte más centradita. Ahí. Y voy a poner la luz más o menos a la misma distancia para que vean que no cambia nada. Estoy en los mismos settings de cámara y voy a tomar la foto. Ahí van a ver que la sombra se ve mucho más nítida porque ya está mucho más cerca. Ahora vamos a alejarte full. Un poquito más. Ahí, eso. Ahora van a ver que ya no se va a ver la sombra porque evidentemente la luz está apuntando ahora y la sombra se está yendo hacia allá. No se va a ver en el fondo. Y también vamos a tener el efecto de que como la luz está más lejos del fondo y cae más rápido, se va a oscurecer un poco. Voy acá a ver. Está perfecto. Voy a mover un poquito más lateral la luz para que tenga un poco más de contraste. Eso está brutal. Quédate así mismo el retrato. Cool. Boom. Vamos con el segundo esquema de iluminación. Lo que voy a hacer es quitar el modificador. Ok, voy a quitar el modificador. Y esto lo que me va a dar es una luz mucho más contrastada y me va a dar un poquito más de luz. O sea, la luz va a llegar, como no tengo esa capa de difusión, voy a tener más luz. Seguramente voy a tener que cerrar un poquito el lente. No moví nada. Vamos a probar cómo se ve esto. Y correcto, tengo la cara de Oriel un poco quemada, está muy iluminada. Voy a cerrar la apertura, se los voy a colocar en F8 y voy a hacer la misma prueba. Está perfecto. Pueden ver en el fondo hay una sombra con forma del modificador. Lo que vamos a hacer es apuntarlo un poquito menos hacia allá. Igual acá la luz le está pegando igual a Oriel, pero ya no va a llegar al fondo. Méteme un poquito los brazos más. Eso. Voy más cerca. Bájame los brazos. Si quieres, ponme las dos manos arriba. Eso. Aquí pueden ver cómo hicimos dos esquemas diferentes de iluminación con una sola luz. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle al botón de like. Nos vemos. Perfecto. Acá les voy a dejar un pequeño tutorial de cómo completar los fondos en edición. Les voy a mostrar dos maneras. Vamos a tomar la herramienta de selección de rectángulo y voy a hacer una selección amplia sin tocar a la modelo. Luego le voy a dar a comando T para transformar y voy a jalar el fondo hasta que ya no se vea. Para la segunda forma voy a duplicar la capa con comando J, vuelvo a hacer la selección y voy a borrar todo lo que no es parte del fondo. Voy a apagar aquí el ojo del background para poder verlo. Y sin quitar la selección voy a ir a edición. A rellenar. Y rellenar según contenido. Ok, acá la lactúa a pensar un poco. Y listo. Ahora la voy a cortar en 4/5, que es el post de Instagram. Perfecto.